Vamos. Hijo. Todo, mijo. Solo falta. Solo falta esto. Ver qué plata tenemos. Vamos a ver. Ya me. Ya estamos. Mijo, dímelo. Y si apareces puesto, debe ser chistoso. Mijo, dímelo. Cierto, perdón. ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en una aventura más con Guancheque Activa. Yo soy Alex. Y yo soy Natal. Exacto. El día de hoy nos vamos al Gran Cañón en la provincia del Napo. Esperamos les guste. Y aquí comenzamos. Y partimos en esta nueva aventura, saliendo desde Tababela nos hicimos un total de 3 horas hasta el sector de Archidona en la comunidad de Mondayacu. ¿Cómo están? Acabamos de llegar acá a las cascadas del Gran Cañón. Puedo hablar con la señora ya que ha estado cerrado, pero nos tocó pagar la entrada y la entrada cuesta $3, así que si quieren venir. Se encuentra en el kilómetro 10, vía Baeza Tena. En el sector de Mondayacu. Entonces nos emprenderemos en esta aventura y espero les guste. Y vámonos. Y nos fuimos. Como no teníamos guía, dado por esto de la pandemia, les preguntamos a una señora y la señora nos dijo que cogiéramos de la derecha. Y cogimos todo derecho. En el transcurso, pues nos fue acompañando una amiga, una perrita que se llamaba Fiona. Después de 40 minutos de haber caminado selva adentro, pues nos dimos cuenta que nos habíamos perdido. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Debido a que la señora nos dijo mal por dónde teníamos que ir, nos tocó regresar otra vez una caminata de 40 minutos. Al encontrar ya el camino, al regresar al inicio, me caí, como pueden ver en el video. Y de mi parte les podría dar un consejito, que vayan con botes y no vayan con vans. De haber caminado durante 20 minutos, hemos llegado al río Condachi. Para llegar al Gran Cañón necesitábamos subir la desembocadura del río Nachillaco. Las rocas eran muy resbalosas, la verdad, y era muy arriesgado. Todo ese esfuerzo y tiempo que gastamos valió la pena al llegar a ese lugar escondido en medio de la selva, en donde hay una piscina natural donde nos podemos dar saltos y una enigmática caverna con una cascada en su interior. Y bueno, así terminaría nuestro segundo video. Espero les guste, que sea de su agrado y por favor, si no lo han hecho, síganos. Suscríbanse, compartan, síganos también en nuestras redes sociales que ya tenemos. Los voy a dejar por acá. Por acá. Y por acá. Y también por allá. Eso. Y muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, Guancheque Activa. Mi nombre es Alex. Y yo soy Mateo.